tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ángelo. Buenas tardes. Hola. 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 Hola, Piero Leonardo. Sí, soy Piero Leonardo. Y recuerden, mi nombre es Piero, no es Franquito. Voy a seguir desde aquí. Ya. Bien. Vamos a esperar a que se sigan ingresando sus compañeros para empezar la clase, ¿ya? Bien. Dos minutos y comenzamos. Buenas tardes, profesor. Bien, unos segundos y empezamos. Prácticamente estamos lo que siempre comenzamos. Recuerden que pasado el tiempo de espera ya es tardanza. Una consulta, ¿ustedes también tuvieron problemas ahora con el WhatsApp? Más o menos entre la una y entre la una y la una y media. Profesor, el problema empezó creo desde las 12. De las 12, 12 y media. Desde las 12 y media se colgó WhatsApp. Horrible, ¿no? Yo me desesperé, pensé que era mi internet, estaba como loco, llamé a Movistar, llamé a Claro. Casi revienta mi router. Yo cambié de cable, el cable de internet lo cambié, le puse otro cable que tenía, no era eso, reinicié la máquina, apagué mi celular, lo volteé de cabeza, no sabía qué hacer. Dije, ahora profe, no entro a secundaria. Yo desconecté mi wifi y lo volví a conectar pensando que era mi problema de resto. Ya, como sí. Que cuando lo reseteas. Y todas las aplicaciones.
A mí tampoco no me funcionó WhatsApp, profesor. Y estaba feo. O sea, eso después vi en Canal N que eso no ha sido solamente acá, ha sido una, se colgó el WhatsApp a nivel mundial. O sea, literal, profe, no solo WhatsApp, también Instagram. Ah, Instagram también. No, Messenger no, porque Messenger sí me ha funcionado a mí al menos. El Instagram también. Messenger no llegaban tanto los mensajes rápidamente. A mí me llegaban normales. No me cargaba las conversaciones, a mí no me llegaba, a mí no me llegó ningún mensaje hasta las 2 casi. Ah, su. El Instagram no lo vi, pero de repente también. Quedé sin clase, profesor de inglés, porque justo recién me llegan los mensajes a las 2 del Zoom, todo de la misa. Claro, es que justo en ese momento se voló la señal, pues. Qué desesperante. Y si imaginan un mundo sin redes sociales, nos morimos. No. No, bueno, yo no puedo, hija, porque todas mis comunicaciones son vía redes sociales. Bueno, para los antisociales, normal. Ya me dijo antisocial. Bueno, exactamente. No, me he dicho, profesor, yo me dije a mí misma antisocial, porque yo no socializo con nadie. Así que yo no me muero sin redes, nada más digo, ¿no? Ay. Pero, profesor, si llevara redes, a mí creo que sería YouTube y las demás aplicaciones, ¿no? Ah, no, ahí sí me muero. No, pues claro, siquiera te distraes en YouTube, en no sé, en todo eso se va. Netflix. Yo me muero porque entro a YouTube, TikTok y aplicaciones, ver Netflix y todo eso. No voy a poder ver mi anime, profe. yo tengo que tener WhatsApp a cada segundo de mi vida. Debo tener Instagram. Debo tener el Twitter conectado y debo tener el YouTube, el Facebook. El WhatsApp, el Facebook, porque todas mis relaciones van por ahí y es a cada instante, ¿no? Bien, chicos. De la realidad mundial y de los que nos hicieron hacer estos cuatas del WhatsApp. Vamos a empezar la clase, chicos, ya. Pero antes necesito que prendan su camarita, los que la tienen activada, por favor actívenla un ratito para tomar la foto correspondiente, ya, y después empezamos la clase. Muy bien, falta Adrianita, falta Samara, falta Nicole. Adriana, ¿estás ahí? Nicole. Sí. Un ratito nomás, hijitas, por favor. Nicole, tu camarita. Tatiana, ¿ya tienes activada tu cámara todavía, hija? Profe, buenas tardes. ¿Cómo estás, hija? Nicole, hola. Nicole, creo que Nicole todavía no se ha... Está almorzando, de repente. Ya, listo, con los que están. A ver, mirando la cámara, por favor. Porque si no, parece que estoy dándole la clase a una puerta. A ver, 1, 2, 3. Muy bien. Listo, chicos, ahora sí, apaguen y ocúltense. Muy bien, ya está. Vamos a empezar entonces. Una clase bastante sencilla, continuando el tema anterior. La semana pasada hemos trabajado lo que son teoría de exponentes o leyes de exponentes en su primera parte. Ahora vamos a continuar en su parte 2. ¿Ya? No le cambié. Bueno, ya está. ¿Qué hacemos? No le cambié. Vamos a ver. Un ratito para compartirles. ¿Dónde está? Acá está.
Ya, chicos, ahora sí. Ya está, no le había cambiado a la diapositiva el nombre. Ya, sí, pues, sí visualizan, ¿verdad? Voy a prender mi cámara porque a mí sí me gusta que se vean mis arrugas. Bien, chicos. Oye, profe. Dime. No sé si es de mala educación, pero ¿cuántos años tiene? A ver, mira, yo digo que tengo 45 años, pero mi DNI dice que ya no caduca. Entonces, no sé, ¿tú qué dices? Que cuando oí que prenderá la cámara para que podamos hacer las arrugas. Ah, ya, yo tengo 45, ¿sí? yo tengo 45 años, 45 años. 45 años, ala. Como tiene más o menos la edad de mi que de cuál era de mi tío. Ah, ya, sí. Qué bien, hijo. Qué bien. Está joven tu tío entonces. Bien. Vamos a continuar entonces. Hoy, como les decía, leyes de exponentes 2, viernes 19 de marzo. Tema número 2 o clase número 2, leyes de exponentes 2. Correcto. En esta clase, los objetivos, ¿cuáles son? Buscar que el alumno logre dominar las diversas operaciones que se dan con los exponentes establecidos como leyes. El camino a recorrer con estas leyes nos permitirá desarrollar a través de los ejercicios su capacidad de razonamiento. Primero, multiplicación de bases iguales. Cuando tenemos que multiplicar dos términos que tienen bases iguales, es muy sencillo porque simplemente se anota en la respuesta esa base que se repite una vez y se suman los exponentes, como vemos en el ejemplo, ¿no? B a la M por B a la N será igual a B, la misma base, elevado a la suma de los exponentes. M más N. Igual es si fuesen muchísimos más términos. B a la X por B a la Y por B a la Z por B a la W es igual a B, la misma base, y sumamos en el exponente X más Y más Z más W. ¿Correcto? Bien. Cuando multiplicamos, sumamos los exponentes. Pero cuando dividimos bases iguales, los exponentes se van a restar. Pero tenemos que tener cuidado ahí, porque siempre se va a restar el exponente de arriba menos el exponente de abajo. El exponente que está en el dividendo menos el exponente que está en el divisor. El exponente que está en el numerador menos el exponente que está en el denominador. ¿Ya? No al revés. Profesor, ¿pero qué pasa si el número de arriba es más pequeño? No importa. Siempre es el de arriba menos el de abajo. Y como estamos trabajando ya en esta parte con números enteros, si el de arriba es más pequeño y el de abajo es más grande, tu resultado será negativo. No hay problema. Luego ya ese negativo se convertirá a positivo y eso tiene un proceso que ya lo vamos a ver. Observación. Si se tiene, ojo con esto, con esta resta, si se tiene, por ejemplo, B elevado a la M menos N y entre B elevado a la P menos Q, son la misma base, ¿verdad? Aplicaríamos la misma regla, la misma ley. Efectivamente, la base se repite y se anota una vez. Y los exponentes se van a restar. El exponente de arriba menos el exponente de abajo. ¿El exponente de arriba quién es? M menos N. Menos todo el exponente de abajo, que es P menos N. Por eso lo encerramos entre paréntesis. ¿Correcto? Y eso es igual a B
elevado a m menos n, que queda tal cual. Este signo negativo les hablaba en una clase, me parece que fue en la clase anterior, y les decía que m, cuando tenemos un signo negativo delante de un paréntesis, ese signo negativo es un dictador. ¿Qué dice? Oye, ustedes que están ahí adentro, cámbiense. Cámbiense de signo. ¿Ok? Entonces, esa p adentro del paréntesis era positiva, se cambió a negativo acá. Y este Q, que era negativo, cambió a positivo. Finalmente va a quedar así. Entonces, como norma general, al final va a quedar ¿qué? Que cuando restamos M menos N menos P menos Q, va a quedar M menos N menos P. Los tres primeros se restan y al último se va a sumar por el tema de los signos. Muy bien. Número 3, potencia de potencia. ¿Y alguien me iba a hablar? Díganme. Profe, sí, mi profesor. ¿Puede regresar donde estaba y para copiar? ¿Para dónde estabas? Para papá, luego yo voy a mandar las diapositivas. O detrás. Luego yo voy a mandar las diapositivas al WhatsApp para que tú lo puedas copiar con calma en casa, hijo. Si no, va a quedar bueno, corta la hora de clase. ¿Ya? Bueno, está bien. Ustedes sigan. Pero más tarde voy a... Me envía la foto de la clase para copiar más tranquilo. Claro, papá. Estas diapositivas que estoy mostrando, yo todas las clases las envío después de la clase. Ahí las envío al WhatsApp. Está bien, lo que tienen que hacer ustedes es descargarlo nada más, ¿ya? Está bien. Ok, hijo. Ya siga. Pues sigo entonces. A ver, entonces decía, potencia de potencia. Base B elevado a la M y todo eso luego elevado a la N. Cuando sucede esto, que los exponentes se separan por paréntesis, ¿qué va a suceder con los exponentes? Se van a multiplicar, ¿correcto? Se multiplican. Entonces, ¿qué será? La misma base no cambia y se multiplica m por n. Y de esa manera se desarrollará. Profesor, cuando son dos, y si son más, no va a cambiar nada, el proceso va a ser el mismo. B elevado a la m, elevado a la n, elevado a la p, elevado a la q, y mira que está separado por paréntesis, corchetes y llaves. Signos de agrupación. Entonces será base B elevado a la m por n por p por q. Se multiplican los exponentes. ¿Ok? Número 4. Potencia de un producto. Cuando yo tengo, fíjense bien en algo, cuando yo tengo, ¿ok? Aquí adentro, a la m por b a la n y todo elevado a la p o a otro exponente por fuera, voy a multiplicar cada exponente por ese exponente que está afuera del paréntesis. A la m por p por b a la n por p. Ahí está. ¿Correcto? Ya está. Potencia de un cociente. A la m entre b a la n, todo elevado a la p. ¿Ok? A la m por p, recuerda que este P afecta al numerador y a denominador. A la M por P entre B a la N por P. Eso, sabiendo que B es diferente de cero. B, esta base en el denominador o en el divisor, debe ser diferente de cero. Cualquier número menos cero. Observación. A sobre B elevado a la P. Ya sabemos, acá se ha distribuido multiplicando por el exponente porque ahí estaba un exponente. Aquí no hay, sí hay exponente. Cuando una cantidad no tiene exponente arriba, se sobreentiende que está la unidad. Es una sola vez la base, por eso ahí está solamente la base. Entonces, A sobre B a la P entre B a la P. Lo mismo va a ser para el producto, ¿ya?
Si en el producto, en el caso anterior, nosotros hubiéramos tenido, por ejemplo, A por B a la P, esto iba a ser A a la P por B a la P. ¿Correcto? Así, porque este exponente afecta a los dos. Ojo, que lo que es como un espejo actúa esto, ¿ya? Lo que, si esto de acá es igual a esto de acá, al revés también funciona. ¿Qué quiere decir? Que si yo me encuentro con una expresión como esta, y por cosa de que el problema me dirige por ese camino y tengo que hacer la regresión, yo puedo expresar esto como esto de acá. Ah, ya, esto es exponentes iguales, el producto lo voy a respetar, eso será A por B elevado a la P. Y entonces regresé. Porque hay problemas donde me va a convenir hacerlo como la primera parte o hacerlo como la segunda. Va a depender cómo se presente la situación. Ok. Problemas o ejercicios, como queramos llamarlo. Uno, efectuar. Vamos a ver. En el uno vamos a efectuar estas dos. A al cuadrado por 2 al cubo por 2. Bien. Sabemos que esto es un producto. Ok. 2 al cuadrado. Alguien me dirá, ah, profesor, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8 y 2 a la 1 es 2. Y entonces sería 4 por 8 por 2 la respuesta. Claro, claro que sí. Otra forma es, pero aplicando estas leyes de exponentes, sería, la base se repite, una sola base 2. Se suman los exponentes, 2 más 3, 5, más 1, porque acá cuando no hay nada, recordemos que es la unidad. 2 más 3, 5, más 1, 6. Y esto tiene solución, 2 a la sexta es 64. ¿Correcto? Ya está. Luego tenemos el siguiente. 3 al cuadrado por 3 al cubo por 3. ¿Qué va a suceder ahí? Igual. La base es 3. Que se repite. Ahí está. Se suma. 2 más 3 más 1. Y eso será nuevamente 6. 3 a la sexta. ¿Cuánto es? 3 por 3 por 3 por 3 por 3. A ver. 3 al cuadrado, 9. 3 al cubo, 27. 3 a la cuarta, 81. 3 a la quinta, 243. Y 3 a la sexta es 729. ¿Está? Número 2, calcular o efectuar x a la m por x a la 2m. Muy bien, la misma base, correcto, anotamos esa base porque se está repitiendo, es la misma, no cambia. Y sumamos los exponentes, m más 2m. ¿Y cuánto es m más 2m? Acá recuerda que es 1m. Entonces eso será 3 veces m. Eso será x a la 3m. Luego en b, a a la 2b más 3, más a a la 3b más a a la b. Misma base. Se repite por acá en la respuesta. 2 más 3, 5 más 1, 6. Elevado a la 6b. Ya está. Luego tenemos
3. Efectuar A al cuadrado por B al cuadrado por A al cubo por B al cubo. ¿Esto será diferente? Por supuesto que no. Fíjense bien en algo. Si bien es cierto, el paréntesis, cuando hay dos paréntesis juntos, es una multiplicación, un producto, también el punto es producto, ¿no? Entonces yo puedo obviar este paréntesis de acá y ponerle el punto, y todo sería una multiplicación. Finalmente, dos letras juntas es un producto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Juntamos bases iguales. Tenemos base A y tenemos base A. Y entonces diremos A al cuadrado por A al cubo. Eso será simplemente A elevado a la ¿qué? 2 más 3, 5. Por B al cuadrado por B al cubo. B a la quinta. Y ahí estará mi respuesta. En B, lo mismo. Reemplazamos los paréntesis por el producto en el medio. Entonces tendremos M a la sexta por N a la novena. Y ya estará. Okay. Pasamos a los siguientes ejercicios. Veamos. Ya me está dando calor. A ver, número 4. X al cubo por y a la sexta por x a la cuarta por y a la menos 2. Muy bien. Igual, punto. Punto y punto. Todo es un producto. Entonces tenemos x al cubo por x a la cuarta, x a la séptima. Ya está. Luego tenemos y a la sexta por y a la menos 2. Ojo, sabemos que bases iguales, se anota la misma base y se suman los exponentes. Pero ese se suman los exponentes en álgebra, no es que, no, a mí me dijeron que se suma y se suma. 6 más 2, 8. No, no es así. En álgebra, sumar no necesariamente es sumar. Va a depender del signo que tengan las cifras. A mí me dicen suma los exponentes. Muy bien, fíjate lo que va a pasar y lo voy a hacer aquí. Aquí para mostrarlo. Debería sumar 6 más, ¿más quién? Más el otro exponente que es menos 2. Finalmente esto se va a sumar. 6 más por menos, menos 2. Eso que se tenía que sumar, ¿qué termina? Restándose. Entonces me va a quedar simplemente 4. Entonces 6 menos 2. 4. Eso va a pasar cuando tenga exponente negativo en el siguiente, ¿ya? Ya está. B. Z a la cuarta por Z a la menos 3. Ya sabiendo el proceso, diremos 4 menos 3, 1. Si deseamos, no le anotamos exponente. Se sobreentiende que ahí está la unidad como exponente. Y luego, y
6 más 5, 11. Y ahí estará la respuesta. Muy bien. Seguimos. Y tenemos. Efectuar 3 elevado a la 2 más A entre 3 elevado a la A. Muy bien. A ver. ¿La misma base de arriba y abajo? Sí, anotamos. Ya está. 2 más A. Muy bien, 2 más A. Ese exponente, porque se están dividiendo bases iguales, se debe restar con el exponente de abajo. Se debe restar con A. ¿Correcto? Se debe restar con A. Ya está. Finalmente esto va a ser igual a 3. Ya sabemos que A positivo con A negativo se restan. A le quito A. Adiós. Y 3 al cuadrado es. 3 al cuadrado es 9. Listo. Número 6. Número 6. Tenemos que efectuar 2 elevado a la 3m más m más p entre 2 elevado a la menos n más p más 3m. No nos complicamos, la misma base, se anota la base y restamos los exponentes. El exponente de arriba tal cual. 3m más m más p, ¿no es cierto? Y abajo, menos, ¿menos quién? Menos todo esto de abajo, ¿correcto? Eso lo vamos a desarrollar aquí, porque aquí no nos va a alcanzar. Voy a desarrollar esta resta. ¿Ok? Tenemos, por este lado, 3m más m más p menos, abro paréntesis, todo lo que está ahí, menos n más p más 3m. Ya está. Ojo, 3m más m, 4m más p. ¿Correcto? Ya está. Mira, este signo negativo delante del paréntesis ordena que todo cambie de signo. Ese n era negativo, cambia a positivo. ¿Correcto? Ese p era positivo, cambia a negativo. Y ese 3m era positivo, cambia a negativo. Ya está. ¿Qué me está quedando? Ojo. Cancelamos lo que tengamos que cancelar. Se va P positivo con P negativo. ¿Ok? Luego me queda 4M menos 3M. Simplemente me queda M. 4 menos 3, 1. Me queda M. Ya está. Más N. Ahí está. Esta es la operación de los exponentes. Quedándome esto nada más. Muy bien. Número 7. Tenemos. Fíjate. Por. Ok. P va a ser igual a qué. A ver. Acá se multiplican los exponentes porque ya hemos visto, ¿no? 2 por 3, 6. M a la sexta. M a la sexta. Por M. Aquí no hay paréntesis entre los exponentes. Se elevan. 2 al cuadrado. Eso es 4. Se multiplican cuando hay signos de agrupación de por medio. Cuando no, se elevan. Por. Mira, este m elevado al cubo.
También vimos esto en teoría. Y este m elevado a la sexta, 2 por 3, 6. Listo. Ahora tenemos producto de bases iguales, un solo producto m. Y sumamos 6 más 4, 10, más 3, 13, más 6, 19. Ya está. 8. Tenemos m, acá es por y es por. M a la cuarta al cuadrado. Ojo con esto. No hay paréntesis ni signos de agrupación. Se elevan. Y tenemos m a la 16. ¿No? M a la novena. M al cubo. M a la cuarta. ¿Está? Luego tenemos acá una sola m, producto de bases iguales. Sumamos 16 más 9, 25. 25 más 3, 28. 28 más 4, 32. Y esa será la respuesta. Vamos a mandar la imagen también. Listo, chicos. Salimos y volvemos a entrar al mismo link, por favor. Está bien.